Estaba caminando por la banqueta. Hoy llovió y estaba caminando por la banqueta y me encontré este poposito. No puede volar y su mamá no vino por él, así que lo voy a cuidar hasta que pueda volar. Es el Chuntaro Style, porque cuando bregamos fin y baño de cavidad. Este es el Chuntaro Style. Babarara, 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 babarara. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. And not much of a girl. Fíjate que lo dejé en pausa, me quedé en el capítulo, ay, no sé, no me acuerdo qué capítulo me quedé, pero no leí el último capítulo de Tokyo Revengers porque me empecé a sentir mal, así que ¡Takemichi! Pues los clásicos, ¿no? Para jugar de que en familia podría ser el Mario Party, el Mario Kart, tal vez el Smash, no sé qué tanto les guste, ¿no? También hay un juego bien padre que tengo en el Switch que es de juegos de mesa, son de que 52 juegos de mesa. Está bien random eso porque nada más pasó una vez, la vez del stream, ¿no? Pasó una segunda vez fuera de stream, ahí me pedí un cóctel de elote, un esquite, como le digan, y ya, ahí no volvió a pasar, jamás se desapareció esta persona, así de que bye, se esfumó. Consejo número uno, hazlo porque te gusta, juega lo que te gusta, habla lo que te gusta. Y ya con eso puedes empezar a hacer stream. Igual si tienes dudas de los programas y así, en YouTube hay un chingo de tutoriales, así aprendí. Al chile la situación actual no ayuda mucho a la salud mental, pero pues trata de hacer actividades que te gusten, o sea, fuera de lo académico y el trabajo, no sé, ver una serie, pintar, dibujar, cantar. La mamá de 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 la
cuándo fue tu cumpleaños exactamente, pero pues feliz cumpleaños de todos modos, no sé, por si acaso. Y la neta, pues qué mala onda, qué mala onda, pero pues espero que tengas mejores cumpleaños en otras ocasiones. Te cuídame. Decir un secreto, amigo. Cuando las cosas que te gustaban mucho o que te gustan ya no las disfrutas tanto como antes, o así de la nada ya no quieres hacerlas, es porque tienes depresión. Busca ayuda psicológica, por favor. Feliz cumpleaños. Ya vendrán mejores cumpleaños. Este año no es un muy tan genial año, pero vendrán mejores. Ya lo sé. Yo, pero con la revista de TV Novela. Lo que yo siempre he pensado es que las cosas materiales no son tan importantes, o al menos entre las personas que quieres genuinamente. Yo digo que detallitos, sí, de que dibujitos, o no sé, cosas. Contestar esa pregunta no me va a alcanzar para una historia, ni dos, ni tres, ni cuatro. Así que, resumen, es que es el mejor anime que he visto porque abarca todos los personajes. Cualquier personaje que sale va a tener su tiempo en pantalla, no está. Los personajes no existen nada más de que, ah, este personaje va a tener esta función y lo vamos a matar. No, es de que el personaje tiene su historia, te la explican, tiene un porqué el de que exista. Está súper bien escrito. Así que mis mejores animes que he visto es Hajime no Ippo. No en un orden, no es. Porque me gustan Hajime no Ippo, JoJo's, Tatami Galaxy, Ping Pong The Animation, ay, ¿qué más? Full Metal Alchemist. Mira, amigo, yo vivo con ansiedad siempre. Tengo trastorno de ansiedad generalizado, o sea, TAG. Pero siempre me digo a mí misma que me voy a arrepentir mucho si no hago las cosas. Así de que más de la mitad de mi vida la he vivido limitándome a mí misma por nervios, por miedo, por timidez, por lo que tú quieras. Y me he arrepentido mucho. He perdido muchas experiencias de vida por limitarme. Ah, muchas gracias. La verdad sí me esfuerzo mucho para hacer mis cosplays, pues que se vean bien y que se vean de qué calidad. Así que, de hecho, les voy a hacer una pregunta en la siguiente historia, así que ayúdenme, por favor. Ahorita no hay mucha agua que digamos, no hay agua potable. Segundo, hace mucho calor, nada más que ayer llovió y ahorita ya está bien rico el clima, ¿no? Pero normalmente hace un chingo de calor. Está bien caro vivir aquí, está horriblemente caro. Pues como tienes que tener el aire encendido todo el día, pues es un chingo de luz. Pero fuera de eso, pues supongo que normal, ¿no? Como siempre. Leí bien que tienes dos opciones, no una, dos opciones para pedirle a una de esas dos que sea tu novia. Ojalá que las dos digan que no a la bestia, ojalá. Sí, de hecho, si hay alguien que le gustaría que fuera a la convención de su ciudad, recomendándome de que, oigan, traigan a Hato y Joestar en los comentarios y así, o en las postulaciones, me ayudaría mucho. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los gatitos lo tiren paso. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los gatitos lo tiren paso. Fíjate que. Hola,
quiero darle las gracias a las personas que me contaron sus cosas en la cajita esa de Cuéntame Algo. La verdad es que me gusta mucho leerlos, me gusta mucho poder ser de ayuda, que me cuenten sus logros y, o sea, genuinamente me hace muy feliz leerlos. Y pues bueno, nada más eso, ¿no? Quería darle las gracias y espero que les haya ayudado cualquier cosa que haya dicho. What the fuck? Pues también aprovechando que el día de mañana jueves a las 6:30 de Hermosillo, 8:30 de Ciudad de México, voy a estar haciendo un stream. Voy a abrir dos cajas que me van de mi Amazon Wishlist, no sé qué es, no tengo idea. Una es una cajota gigante y otra es una mediana. Entonces pues muchas gracias a los que mandaron esas cosas, espero que puedan acompañarme. No sé qué va a ser viendo el stream, pero pues siempre sale algo bueno, ¿verdad? Siempre nos divertimos mucho. Y ya, por último, último, les recuerdo que pueden participar para ganarse una figura de Sailor Moon totalmente nueva, es de aniversario y es original, así que chequen la publicación.